comprometidos con el desarrollo de la infraestructura educativa, el gobierno de Altamira, que encabeza la alcaldesa Alma Laura Amparán, puso en marcha la construcción de dos aulas didácticas en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, del ejido Francisco Medrano, destacando que su administración genera acciones de cambio para dar resultados concretos. Cada día generamos acciones de cambio y damos resultados concretos a los altamirenses. Hoy comenzamos en el ejido Medrano con la construcción de dos aulas didácticas en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Esta obra es muy importante, pues la demanda estudiantil en los ciclos escolares siempre va incrementando y con estos funcionales salones de clases podamos formar y educar a más niñas y niños. En este gobierno cercano a la gente cumplimos cada uno de nuestros compromisos con los ciudadanos y cubrimos las necesidades que se presentan en los diferentes centros educativos por el aumento de la población infantil en cada ciclo escolar. La alcaldesa señaló que su gobierno trabajará en la gestión de obras y recursos que permitan mejorar condiciones del sistema educativo como compromiso de esta administración. Por su parte, el director de Obras Públicas dio lectura a la ficha técnica de los trabajos donde se invertirá el presupuesto del programa Fortamun. Pues con estas aulas pretendemos incorporar una mayor capacidad para que la gente de aquí, la nueva gente que ha llegado aquí, la nueva gente que está llegando también y que se viene a ubicar en esta zona, tenga una oportunidad para que sus niños puedan estudiar prácticamente en el traspatio de su casa y en las mejores condiciones. Hoy iniciamos una obra que representa una inversión de 670,000 pesos. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.